Sync Anime acaba de subir un video titulado El método de Imu para sobrevivir más de 800 años. Le tengo mucha fe a Sync Anime, así que vamos a ver qué tiene para ofrecernos su videito. Sync, te envío un beso y let's go, vamos allá. ¿Crees que Imu es inmortal? ¿Posee la juventud eterna o tiene algún otro método por el cual puede vivir por periodos anormales de tiempo? ¡Sí! Lo más probable es que la respuesta sea que sí. ¡Cómo lo supo! Esta es una teoría que muchos, y yo incluido, consideramos como acertada y nos da pie a imaginar que este personaje vivió durante el siglo vacío y orquestó la caída del reino antiguo. Pero además está la pregunta, ¿crees que Imu tiene esta virtud debido a la operación de juventud eterna a través de la Ope Ope no Mi? Confieso que he pecado, no se me ocurre otra respuesta. Yo soy muy malo teorizando y creo que esa opción ya la tengo tan implantada en mi cerebro que... sí, debe ser por la operación. Lo más probable es que tu respuesta haya sido que sí. ¿Cómo lo sabe? ¡Es un hechicero! ¡Oh! Este video es para cambiar esa opinión. ¿Qué? Pues creo que el método por el cual Imu ha vivido desde el siglo vacío, ¡no! Si eso resulta ser verdad, es debido a una habilidad diferente. ¡No! ¡No! ¡No derrumbes todo mi mundo, por favor! ¡No! ¿Cómo no va a ser la operación? Ok, estoy muy, muy interesado en el video de Sync. Dios mío, al fin otra propuesta diferente. Doflamingo dijo dos cosas clave que hay que considerar siempre que hagamos una teoría sobre Imu. La primera viene del capítulo 761 del manga, donde este le dice a Lo sobre el tesoro nacional de Marilloa y enfatiza en la utilidad de la Ope Ope no Mi en ese tema. Doflamingo dice que tal fruta tiene la increíble habilidad de trasplantar incluso personalidades y además la capacidad de otorgar la juventud eterna. De haber tenido ese poder, Doflamingo cree que habría sido capaz de controlar el tesoro nacional de Marilloa. Ok. ¿Será que Sync Anime va a decir que Im ha cambiado de cuerpo en cuerpo y cada vez que envejece toma un huésped de algún tendudito, probablemente, o de alguien con una capacidad física saludable y de, digamos, de alta calidad, y se cambia el corazón con esa persona eternamente y así extiende su vida? Es lo que hizo con los corazones, ¿no? Sí, a eso me refiero. Eso sería bastante interesante. Bueno, probablemente eso es a lo que va Sync Anime, pero quiero ver su propuesta, porque el video dura 10 más 1 minutos. Así que veamos qué propone, más allá de lo obvio que tiene esa habilidad de cambiar corazones. La segunda es del capítulo 906, cuando estando en la prisión de Impel Down, Doflamingo dice que el poder se degrada rápidamente. La frase precede a la primera aparición de Imu en el manga, por lo tanto uno puede especular que Doflamingo se estaba refiriendo justamente al mismísimo Imu. A causa de esta evidencia hemos creído que Imu podría haber recibido la operación de juventud eterna. Incluso Emporio Ivanko parece barajar la posibilidad, según lo visto en el capítulo 1086. ¡Oh! Sí. Cada vez que Oda te tira a la cara que algo está pasando, es porque no es el caso. Y ahora que lo pienso, soy un imbécil porque pensé en subir un video sobre esto y no lo terminé haciendo. Pero ¿se acuerdan en esa viñeta en que salí de Bangkok como diciendo: ¿será que se trata de un arma ancestral? ¿Será que ese y tal Imu consumió la... pasó a través de la operación de la vida eterna? Cada vez que Oda hace ese tipo de cosas es porque claramente no es el caso. O sea, Oda se burló en nuestra cara con cada uno de esos diálogos de Ivanko. En esa sección del capítulo 1087 o 1082, no sé ni siquiera en qué capítulo va One Piece, para que vean que veamos 3 semanas de pausa. Dios mío, necesito One Piece, Oda. Oda agregó todo ese diálogo para burlarse de nosotros, como para decir, vale, voy a poner a Ivanko diciendo lo que probablemente estén todos allá hablando y teorizando para burlarme de ellos, porque lógicamente no es el caso. Goda se está riendo de nosotros nuevamente. Bienvenido, Gonzalord 981. Un besito gigante para ti. Pero a mi parecer, eso no cuadra tan bien con lo que dice Doflamingo de que el poder se degrada. Si la operación es eterna, ¿no debería ser para siempre? Los que ya vieron mi teoría de que el castillo de Thriller Bark alguna vez fue el castillo de God Valley, sabrán que últimamente me he interesado en la saga de Thriller Bark. ¿Que el castillo de qué era el qué? ¿De la qué? Oye, más despacio, cerebrito. ¿Pero qué chingado está pasando? Dice Demian. Si lo piensas de otra manera, si la fruta Ope Ope no fuera tan importante, no se hubiera quedado en manos de bandidos y aún estuviera en las manos de Im. Pero las Akuma no Mi tienen voluntad propia, así como la Gomu Gomu, / Nika, se fue escapando del gobierno mundial. Calma, esas son solamente las Zoan. ¿Quiere decir esto que la Ope Ope también es Zoan? ¡Goda! Y justamente leyendo esos capítulos llegué a la idea de que quizá Imu, siempre mostrado como una figura oscura, es literalmente una sombra.
una sombra como las que Moria extraía con la Kage Kage no Mi. ¿Y qué pasa con las sombras gigantes de Thriller Bark? Oda, no se te ocurra dejar eso en nada, ¡Oda! La teoría en cuestión es esta. Creo que la figura que identificamos como Imu es solo la sombra del verdadero Nerona Imu. ¿Qué? Así como el caso del Doppelman de Moria. Mientras tanto, el verdadero cuerpo de Imu se mantiene preservado en criogenia u otro método que permite alargar su vida. Tenemos el hecho de que exista una habitación como con hielo, ¿cierto? O sea, nos consta que en el castillo de Marilloa hay como pequeños, o bueno, gigantes refrigeradores. Porque el sombrero de paja gigante, si no me equivoco, estaba cubierto en hielo. Entonces, como que de alguna manera ya hay un presagio de que hay cámaras de hielo en el castillo. Y eso hace posible que haya una especie de criogenización, o como se diga. O sea, Ors no cuenta porque Ors revivió gracias a Moria. Tenemos el Ice Age o el Ice Capsule de Aokiji. Así que sí, digamos que sí hay presagios en que algo ha sido conservado en hielo en One Piece antes. Pero repito, aún así no me gusta. Dirá 19 veces más la palabra Imu. Tienen 2 minutos para votar. La puta madre, me acabo de dar cuenta que este hentai de Fairy Tail va a salir en el video de YouTube. ¡No! Y es probable que este cuerpo esté en la habitación congelada donde está el sombrero de paja gigante. Primero, creo que Imu es una sombra, porque tal cual siempre se muestra así. Y revisando cada instancia en la que aparece, me di cuenta de que su silueta nunca proyecta una sombra propia en el piso o en alguna otra superficie. El problema con Imu siendo una sombra es que si bien no proyecta sombra, valga la redundancia, sí recibe luz. Entonces sería como raro que se genere ese relieve causado por la luz en una sombra. No sé, lo encuentro un poquito raro. Imu parece tener una capa muy larga que si nos fijamos bien se extiende por el piso casi como si él fuera la sombra. Sé que Oda muestra así a los personajes frecuentemente, pero quizá en el caso de Imu no es solo una cuestión artística para escondernos sus facciones, sino tal cual es lo que los personajes en la historia ven, una sombra. Repasemos un poco las reglas de la Kage Kage no Mi. ¡Perfecto! A eso quería llegar. A esto quería llegar. Muy bien, Shinkanime. No sé a qué va a ir exactamente con el hecho, no sé si va a decir que a Imu le quitaron la sombra alguna vez en su vida, o que es la sombra de alguien, justamente como dijo hace un rato, y que por lo tanto no puede recibir la luz del sol y por eso vive dentro del castillo, lo cual sería una teoría muy, pero que muy interesante. Porque si recordamos, al final del arco de Thriller Bark, Gecko Moria dejó en claro de que a menos que él lo desee, tipo, no importa si lo derrotan, a menos que Moria lo desee, las sombras no vuelven a sus miembros originales. O a menos que se las expulsen, cierto, desde dentro con un golpe mega hiper descomprimidor, que es lo que terminó haciendo Luffy. Vamos a ver qué tal, ¿eh? Porque esto se me hace muy, muy, muy interesante. Vamos a ver qué tiene Zink para nosotros. Claro, justamente como dijo Boa Hancock, que solamente ella podía deshacer su hechizo de Akuma no Mi. Por lo tanto, esto confirma que Hancock no mentía también. Cuando una sombra es removida de una persona, esta puede ser introducida en un cuerpo, creando así un zombie. También puede ser asimilada por una persona viva por un tiempo corto, como en el caso de Nightmare Luffy o del Shadow Asgard de Moria. Ajá. Si se extrae la sombra y se le deja libre, esta regresa a su cuerpo original, pero esta acción parece ser por decisión propia de la sombra y no algo que simplemente sucede de manera automática. O porque Moria lo quiere así. Además, el proceso de extracción de la sombra no es algo que se anule si el usuario de la Kage Kage no Mi muere o si pierde el conocimiento. Durante el clímax de la saga de Thriller Bark, Moria enfatiza en que no importa, si lo vencen, las sombras no regresan a los cuerpos originales a menos que él lo desee, o bien que éstas sean removidas de los zombies creados a partir de ellas mediante el uso de sal. Cuando dijo que Im era una sombra, predije que iba a decir todo esto, y no me decepcionó. Bien hecho, Shinkanime. Así quiero teorías, así quiero teorías. Dios mío, con respaldo de la serie, de verdad. Diálogos que se dijeron en la serie que puedan ser presagios de cosas en el futuro. Así se hacen teorías, la puta madre. Por último, es importante mencionar que para que la sombra exista, el cuerpo original debe mantenerse vivo. Si muere, la sombra desaparece y es la razón por la que Moria dejaba con vida a sus víctimas. Por tanto, creo que la Ope Ope no Mi no es la única forma en la que Imu podría haber vivido tanto tiempo. Supongamos que él planeó ser el rey del mundo por siempre, o por mucho tiempo al menos, pero no pudo tener acceso a la Ope Ope. Esto no es descabellado, pues frutas como la Hito Hito no Mi modelo Nika activamente han eludido al gobierno por siglos.
Es lo que decíamos hace un rato. Solamente las Zoan tienen voluntad propia, y no creo que Oda salga con que la OPOP también va a terminar siendo una Zoan, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Es la Zoan de Dios? No, por favor. Diga yo en el chat, el que quiere dormir en el pecho de Law. Y diga Poppy, el que quiere que Law muera de una forma lenta y dolorosa. Ok, veo más yo que Poppy. ¿Yo y Poppy? El Gorosei menciona que se debe a que las Zoan tienen voluntad propia. La OP OP no es Zoan, pero el destino pudo haber jugado un papel parecido en donde cada que el gobierno quería hacerse de ella, algo pasaba. Como fue el caso del día que Law obtuvo su habilidad, evitando que el gobierno mundial pudiera conseguirla. Épico. Siendo ese el caso, Imu pudo haber recurrido a otro método. Primero, extrajo su sombra de su cuerpo. Luego, puso su cuerpo original en un estado de criogenia, el cual le permitiría mantenerse vivo, pero inconsciente, de manera que tuvo que actuar a través de su sombra. Aunque cuando Moria removía las sombras de otros, estas obedecían al ex Shichibukai, ¿pudo haberse puesto de acuerdo con alguien que no lo iba a traicionar y le confió su vida? Es evidente que si la sombra se manipula voluntariamente, hay una conexión entre ambos, sombra y cuerpo, como Mori Doppelman. Así que si el método de extracción de la sombra de Imu fue voluntario, entonces él posiblemente puede actuar libremente a través de su propia sombra. ¿Cuántos Im van? ¿Van 7 Ims? ¿Y cuánto pusimos de meta? ¿19? Calma, los que votaron que sí, los que votaron que no. Ambos están en peligro, ¿eh? Faltan 12 más. ¿Cómo es que el rey del mundo nunca sale del castillo? Si eres el gobernante del planeta entero, pero vives recluido en un mismo lugar, ¿no es casi lo mismo que ser un prisionero de tu propio sistema? Sí. Quizá este es el precio que Imu tuvo que pagar, pues un cuerpo sin sombra no puede exponerse a la luz. ¿Cómo es que Imu pudo separar la sombra de su cuerpo? Law más probable sería a través de un usuario de la Kage Kage no Mi que vivió durante el siglo vacío. Sabemos que Imu no pudo haber sido el usuario de esta fruta en el pasado porque actualmente la tiene Moria. Entonces alguien más tuvo que haberse ofrecido a ayudar a Imu en este aspecto. ¿Ves? ¿Ves? Oh, hermano, este video me está gustando mucho. ¿Sabes por qué me gusta tanto Law que está haciendo Sync Anime acá? Porque, ok, puede que la teoría no se termine siendo realidad, no me importa. No me importa si acierta o no con esta teoría, olvídate de eso. Law que me gusta es que está usando elementos de la serie y tratando de adivinar el futuro de la serie, ¿cierto? Usando elementos y estrategias que Oda ya ha usado en el pasado, como es el reciclar Akuma no Mis en distintas eras. Por ejemplo, hay una gran corriente que hoy en día piensa que la reina Lily de Arabasta, hace 900 años, esparció los poneglyph con la ayuda del usuario de la Nikyu Nikyu, o que ella misma era la usuaria de la Nikyu Nikyu, y así repartió los poneglyph por todo el mundo. Y ahora, el hecho de que vuelva, de que salga Sync, ¿cierto? Con esta teoría de la fruta de Moria también, habiendo jugado parte importante del siglo vacío, o de cuando terminó el siglo vacío, o de la conservación de Im, me encanta, porque es como imaginarme cómo las mismas Akuma no Mi, que en esta era tuvieron un uso, un usuario y una historia tan distinta, pudieron haber sido usadas en la antigüedad y pudieron haber gatillado cosas muy importantes como Bon-chan y Bartolomeo, ¿cierto? Pero claro, Law de Bon-chan y Bartolomeo básicamente gatillaron un micro problema que básicamente solo afectaba a Wano, controlado por Kaido y Orochi y todo eso, pero acá estamos hablando de algo que le afectó a todo el mundo, ¿cierto? Por eso me gusta tanto esta teoría, bien hecho Sync Anime. Veamos si hay alguna conclusión que me vuelva más loco aún. Let's go. La Kage Kage no Mi es de por sí una fruta interesante en el sentido de que su usuario recibe un apodo distinto a los demás. El usuario de la Neko Neko no Mi modelo leopardo es llamado un hombre leopardo. El de la Hie Hie no Mi es un hombre congelación. Okay. El de la Bane Bane no Mi es un hombre resorte. Okay. Y así sucesivamente. ¿Y a qué vamos? Pero el usuario de la Kage Kage no Mi recibe el apodo Kage no Shihaisha, traducido como el gobernante de las sombras, en vez de seguir el patrón de los demás apodos de acuerdo con el cual debería llamarse Hombre Sombra. Esto puede ser un detalle menor, pero quizá es una referencia a la importancia que tuvo esta fruta en el pasado. No, estoy en contra de eso. Yo creo que el usuario de la Kage Kage recibe este nombre como de señor o gran líder de las sombras o Law que sea, solo porque a su Akuma no Mi le da el poder de crear un ejército que va a trabajar bajo su mando. Entonces, si tú creas un ejército, ¿cierto? De guerreros zombies o de sombras o Law que sea, obviamente tú vas a ser el líder de ese grupo y tú vas a ser oficialmente como el señor de las sombras, ¿cierto? Como el gran líder de las sombras. ¡El señor de la noche! Estoy consciente de que para que esta teoría funcione,
la sombra de Imu debe funcionar más como Doppelman que como una sombra extraída convencionalmente. En la saga de Thriller Bark vimos que la única sombra que se comporta así es la de Moria, la del usuario de la fruta. Así que estoy suponiendo que el usuario de la Kage no Mi puede hacer que cualquier sombra se vuelva un Doppelman. Pero nunca vimos a Moria hacer eso porque no tiene sentido que él usara esa habilidad poderosa en otra persona distinta a sí mismo. Ok, muy interesante. Crear un Doppelman, así como crea de él mismo pero de otra persona. Eso es lo que supuestamente hicieron con Nim. Eso es lo que dice Sync Anime. ¡Increíble! ¡Wow! ¡Qué divertido sería! Si el verdadero cuerpo de Imu está congelado en Marilloa, entonces eso explica por qué su poder ha comenzado a deteriorarse. Aunque la criogenia pudo haber mantenido el cuerpo vivo por mucho tiempo, ralentizando la muerte de Imu, este proceso no iba a funcionar indefinidamente. Es posible que Doflamingo supiera de este dato y por eso él menciona que el poder se va degradando. Si esto es verdad, entonces Doflamingo quizás se enteró de este secreto porque entró en algún momento de su vida a la habitación fantasma. Vale, ese es el gran problema con toda esta teoría. Y con... O sea, este es el gran problema con... El hecho de Doflamingo sabiendo acerca de Im y Doflamingo tenía como 7 años cuando se fue de Marilloa. A menos que sea protocolo que a todos los Tinduvito, incluso los chiquitos, tengan la oportunidad de entrar a la Torre Fantasma alguna vez en su vida. Es muy difícil que un Dofi niño chiquito de 7 años no solamente haya entrado al castillo de Pangea, o sea, eso déjalo de lado, sino que se acercó a la Torre Fantasma, entró a la habitación del trono vacío, fue más allá aún, entró a la habitación congelada, abrió las compuertas que revelaron el secreto y no lo ejecutaron por ver tal secreto. No sé, o sea, un Chad. imagínate que sea tan Chad. Pero hay otra pregunta. Si Imu es una sombra, ¿por qué Doflamingo dijo que él pudo haber usado el tesoro nacional con ayuda de la Ope Ope no Mi? Al castillo sí pueden entrar. Digo, si Guapol estaba literal detrás de una pared donde estaba el trono vacío, ¿quién te dice que Im no estaba en el trono y ahí lo vio? Una cosa es el reverie que se lleva a cabo en ese palacio. O sea, no es que no puedan entrar, Scratch. Yo creo que sí pueden entrar, yo creo que sí tienen convención, los Tinduvito en ese lugar en el cual de vez en cuando entran y tienen, qué sé yo, sus charlas. Pero hablamos de un maldito niño. ¡Chiquito! Una sombra puede ser asimilada por un cuerpo vivo y esto hace que momentáneamente la persona adquiera las habilidades del dueño de la sombra. Momentáneamente, claro, porque la sombra se separa y regresa a su cuerpo original después de unos cuantos minutos. Si Imu es una sombra... 16... Alguien podría intentar asimilarlo y por unos instantes tener acceso a su poder, pero no de manera permanente. Temporal. Aquí es donde entra la Ope Ope no Mi. Es una fruta increíble que permite hacer trasplantes incluso de personalidades. ¡Wow! Kage Kage más Ope Ope funcionando juntas. ¡Épico! Hermano, qué buena teoría. Repito, hace mucho no lo pasaba bien viendo una teoría. Doflamingo tal vez piensa que usando la Ope Ope él podría asimilar la sombra de Imu, pero de forma estable. 17. Barbanegra pudo haber llegado a una conclusión diferente. A través de la Yami Yami no Mi, la fruta de oscuridad, él podría fusionarse con la sombra de Imu y así obtener el mismo resultado que... ¡Oh, Dios! 18. ¡Oh, Dios! Muy, muy interesante lo que dice Sync. El hecho de que haya salido con tantas frutas y tantas maneras como diferentes o posibles. O ni siquiera... Sync ni siquiera llega y te dice, sí, mira, es así, así, así o asá. Sino que también te deja la puerta abierta y te dice, bueno, a lo mejor con la Yami Yami también se puede hacer lo mismo. Muy interesante de su parte. Hasta aquí la teoría de hoy. ¿Hasta aquí la teoría de hoy? ¿Irá a decir de nuevo? Calma, ¿llegamos a las 19 o no? ¡Oh, Dios! Espero que te haya gustado y si fue así, agradeceré mucho tu like. Seguramente muchos seguirán pensando que Imu tiene la... ¡Oh, lo dijo! ¡No! 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 Repartan puntos. Repartan. Muchas gracias, Sync, corazón, por tu video. Muy, muy, muy interesante. Estoy lentamente recuperando la fe en las teorías de One Piece, corazón. Como siempre, dejo el link en la descripción de este video por si quieren ver
el original. Despídanse de YouTube ahora en el chat. Y muchas gracias por todo el apoyo que le han dado, chicos, al segundo canal. Esto está transmitido en vivo en Twitch. Toda la gente rara que está escribiendo cosas cuestionables abajo lo está haciendo en este momento. Y estoy muy nervioso porque no estoy leyendo el chat y no sé qué están diciendo. Pero como sea, suscríbanse al segundo canal porque se viene contenido épico. Y vengan a verme en vivo. ¡Suscríbanse!